¿Qué tal? Es un gusto que nos puedan acompañar. Esto es Legislando para Vos, programa donde vamos a hablar el día de hoy sobre las políticas de la Asamblea Nacional, de este poder legislativo, y está con nosotros la diputada Benita Arbizú. Ella es presidenta de la Comisión de Medio Ambiente. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias por podernos acompañar el día de hoy y explicar un poco en qué consisten estas políticas que se han venido trabajando a través de los años aquí desde el Poder Legislativo y que tienen un sinnúmero de garantías. Cuéntenos un poco en qué consisten estas políticas y cuáles son, cómo están integradas. Bueno, gracias, ¿verdad? También por permitirnos llegar a toda la población nicaragüense. Es importante decirte, Karen, que las políticas nacieron como una necesidad, ¿verdad? De que la Asamblea Nacional no puede quedar por fuera, ¿verdad?, del Plan de Desarrollo Humano. La Asamblea Nacional en el 2015 comenzamos a trabajar con la política de interculturalidad. Entonces, la parte de interculturalidad para nuestro país, para nuestro gobierno, es muy importante porque la integración de la Costa Caribe Norte y Sur hacia todos los proyectos y programas de nuestro buen gobierno es una prioridad para nuestro país y para nuestro gobierno. Entonces, desde ahí nace esta política. En el 2015 comenzamos a trabajar, ¿verdad? También igual orientado, ¿verdad?, por nuestro presidente de la Asamblea Nacional y la Junta Directiva, que se vio la necesidad de contar con una política ambiental. Una política ambiental donde fuera dos vías, ¿verdad?, tuviera dos componentes. La parte legislativa, que tiene que ver con la formación de la ley, todo lo que tiene que ver con la lista de chequeo que nosotros tenemos, ¿verdad?, que cada ley que venga a las comisiones, ¿verdad?, para ser dictaminada, se tiene que revisar al llegar y al salir, de que contemple los componentes que necesita llevar en determinada ley. No todas las leyes tienen el componente ambiental, no todas las leyes tienen la parte de interculturalidad, entonces ni el tema de generacional, pero sí es el deber de cada uno de los miembros de la que integran, ¿verdad?, las comisiones, de revisar la entrada de la ley y la salida de la ley que contenga los componentes necesarios en la parte de la legislación, en la elaboración y dictamen de una ley. También tenemos el otro componente, que es la parte administrativa, que ya tiene que ver directamente con el quehacer de aquí de la Asamblea Nacional, y en esto nos involucramos todos. Desde la parte legislativa, que somos los diputados, ¿verdad?, en el plenario, desde cada una de las áreas que compone la Asamblea Nacional. Y aquí ya nos lleva a otros pasos, ¿verdad?, que tenemos que dar. Esto ha venido marchando más bien, y se ha venido ejecutando ya. Ya no estamos planificando, sino que ya hemos pasado a la acción, que es lo más importante. En un momento hablábamos de futuro, ¿no?, de qué hacer. Ahora no, ahora ya nos miramos integrado tanto la parte legislativa como la parte administrativa. Entonces, aquí ya estamos integrados trabajando, por ejemplo, las comisiones con el área de planificación, con el área de recursos humanos, con la área legislativa. Entonces, cada una con sus propias acciones que tiene que ejecutar del plan que se deriva de cada una de las políticas que tenemos nosotros como Parlamento. Y aparte de eso, tenemos de que hay acciones que se ven, que se palpan, y lo podemos ver en cada una de las áreas, que son componentes que de alguna manera ha sido difícil y tiene que ver con el tema de la sensibilización, con el tema del cambio de actitud de la persona, también tiene que ver con la parte de las personas que nos visitan, porque este Parlamento estamos trabajando en función que sea un Parlamento amigable, ¿verdad?, al medio ambiente. Entonces, nosotros como Parlamento hemos venido avanzando en el ahorro de papel. El ahorro de papel, ahora ya no vamos a ver en el plenario, ¿verdad?, que a veces no nos mirábamos los diputados de tanto adendum que teníamos y que veníamos acumulando, todos electrónicos. En las áreas también tratamos de evitar de que, no solo de imprimir, como dicen, doble hoja, ¿verdad?, algún documento que tengamos que hacer,
sino que también la comunicación sea todo vía electrónica. La agenda de trabajo de las comisiones ya son vía electrónica, ya no son en papel. Una de las otras acciones que tenemos en la práctica es el ahorro del agua, el ahorro de energía que tenemos en nuestras instalaciones. Darle seguimiento también en la aplicación de la misma política, porque aquí no solamente es decir se está implementando, sino cómo la estamos implementando y cómo vamos cumpliendo en cada una de las acciones que tenemos de nuestro plan. En estas políticas, hablando específicamente en el caso de la política de interculturalidad, ¿qué hay específicamente en este contenido? ¿Qué se ha venido haciendo? ¿Cómo han venido trabajando? ¿Y qué se ha logrado? Porque algo que ustedes vienen trabajando y actualizando sucesivamente, ¿verdad? Igual en el caso de la medioambiental, que era lo que mencionaba, porque está no solamente el tema del ahorro en el caso del papel, el uso de los medios de reciclaje, sino que también se ha venido trabajando con el personal de todo el Poder Legislativo, de toda la Asamblea Nacional, para crear conciencia en el caso del medio ambiente. Por orientación, a raíz de la creación de las tres políticas, la Junta Directiva mandató a crearse una comisión de seguimiento. Entonces, en esta comisión, bueno, la coordina la vicepresidencia, ¿verdad?, de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, y está integrada por las presidencias de cada una de las comisiones que tienen que ver con el tema de cada una de las políticas que tenemos nosotros en la Asamblea Nacional, más la área de planificación, la área de recursos humanos, incluso la área de comunicación que tenemos aquí nosotros dentro de la Asamblea Nacional, porque aquí tiene que ver, tenemos que involucrarnos todos y sentirnos parte, ¿verdad?, de estas políticas, porque a diferencia de la política, por ejemplo, generacional, que solamente es aplicable tal vez en el tema de aquí de la Asamblea Nacional, porque tenemos que ir midiendo de cómo se va integrando la juventud en cada una de las áreas, ¿verdad?, en el acceso laboral que tenemos, y hemos avanzado, o sea, es algo que lo podemos ver, lo podemos notar, la participación de la juventud en diferentes espacios, en poder de decisiones incluso, no solamente es el hecho de ocupar un espacio laboral, sino que con capacidades, jóvenes que tienen la capacidad para ejercer determinada labor. Estamos unificando criterios de todas las tres políticas. Las tres políticas tenemos el mismo criterio, incluso la estructura de las políticas son las mismas. ¿Por qué? Porque ya la Comisión de Medio Ambiente no es la dueña o la que va a administrar la política ambiental. No, aquí tenemos que ser todas las comisiones que vamos a integrar los componentes que tenemos dentro de la política en la legislación. Todas las comisiones tenemos la responsabilidad. Todo el personal de la Asamblea Nacional tenemos la responsabilidad de poder llevar a cabo la ejecución de estos proyectos, de todo lo que nosotros tenemos dentro de los componentes de la política. Hay algo muy importante en el tema de reciclaje, por ejemplo, que nosotros tenemos aquí en la Asamblea Nacional. No sé si han podido observar en la recepción, a la entrada, ¿verdad?, en la parte del jardín, por ejemplo, hay maceteras, son maceteras recicladas de botellas y pichingas, donde las han hecho ornamental, ¿verdad?, con figuras de animales, diferentes figuras de animales, y están en cada una colgadas de los árboles, ¿verdad? Entonces, esas son pichingas que antes los venían los trabajadores y lo que hacían eran acumularlas y echarlas al camión de la basura. Ahora no, ahora se utilizan utilizarla en el jardín, ¿verdad?, en la parte ornamental. Y aquí hay algo muy importante en cuanto las políticas no están estáticas, ¿verdad? Pueden estar renovando constantemente algunos componentes o cambiando o ajustando, porque en el caso de la política nuestra, de medioambiental, nosotros estamos trabajando en función de ajustes, ¿verdad?, con la política de mitigación y cambio climático de nuestro gobierno. Porque esta política tratamos de que no solo sea aplicable en la Asamblea Nacional, sino hacia afuera. Y cuando nosotros hablamos que sea aplicable hacia afuera, es porque nosotros
nosotros somos un parlamento, ¿verdad?, del pueblo, y nos visitan mucho, ¿verdad?, la población, y ellos tienen que conocer que este parlamento es un parlamento amigable con el medio ambiente. Tenemos otro componente que es el tema del uso al no tabaco, ¿verdad? Este es un tema de sensibilización, también es algo permanente que tenemos que hacer dentro de la Asamblea Nacional. No sé si recuerdan cuando anteriormente había en el cafetín una área de fumado, y ahora ya no existe esa área. Entonces ahora no se fuma en el cafetín. Hemos avanzado, hemos dado pasos gigantescos, pero todavía existen áreas donde encontramos a personas que están consumiendo, pues fumando, pero de que vamos a seguir trabajando en función de ir erradicando esa parte dentro del parlamento. Bueno, y algo importante que destacaba es que dentro de la política, en el caso medioambiental, ha sido un trabajo que lo vienen haciendo del día a día, porque internamente aquí no es solo el tema del reciclaje, como usted mencionaba, es también el tema de crear conciencia a nosotros mismos como trabajadores de la Asamblea Nacional, y que algo que lo trabajan ustedes mismos es el diputado o la diputada, es este funcionario que está en ese trabajo, ¿verdad?, de tú a tú con todos los trabajadores que están aquí, que somos más de 600 trabajadores que hay dentro de la Asamblea Nacional, y que se está creando una conciencia medioambiental, ¿verdad?, y que estamos trabajando y además conociendo el día a día de cómo trabajan a través de estas políticas. Hay algo importante que también hay que rescatar. Dentro de la ley, incluso de las modificaciones que hemos tenido, nosotros hablábamos, por ejemplo, de promover, de hacer la sensibilización en cuanto, por ejemplo, de que los trabajadores y el mismo plenario participara en todo lo... En todos los esfuerzos que se ha venido haciendo. Algunos lo llaman simulacro, otros lo llaman la preparación para proteger la situación, ¿verdad?, multiamenaza. Entonces, ahora si miran, participamos todos los trabajadores y el plenario. Todos participamos, todos salimos de forma ordenada y tratamos de practicarlo. Entonces, porque eso se traslada también a nuestra familia, de cómo nosotros podemos prevenir en un desastres naturales que podemos tener, multiamenaza. Entonces, antes hablábamos de promover, ahora ya no, ahora hablamos de una acción más que tenemos dentro de nuestra política. Y este tiene que ver con el tema ambiental, pues, dentro del quehacer diario de nuestra Asamblea Nacional. En el caso de la política de interculturalidad, y esto también se viene trabajando, uno de los cambios que se vinieron a hacer dentro de esta política y que lo lograron con mucho éxito es que, por ejemplo, los trabajadores actualizaron incluso a qué etnia pertenecen. Esto no pasa en cualquier lado. Hay algo de que cuando nosotros tenemos visita y participamos en cualquier elaboración o cualquier consulta de ley, dentro de la hoja que nosotros llenamos de presente, ¿verdad?, de que estamos firmando nuestra presencia, ahí te dice de qué etnia sos, de dónde nos visitaste, de qué comunidad nos visitaste, porque hablar de interculturalidad no es hablar nada más solamente de la Costa Caribe. Aquí tenemos Sutiaba, tenemos también la gente Monimbó, entonces, y tiene que ver con el tema de la ley en ese momento, pues, de prioridad. Entonces es importante, y esa parte no llevábamos nosotros como parlamento el control de las visitas, de dónde nos visitaban, pues. Si nos visitaban, por ejemplo, los garífonas, si nos visitaban, por ejemplo, los criol, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Ahora ya llevamos ese control, y eso es parte de nuestro chequeo que estamos llevando, ¿verdad?, dentro del cumplimiento, de cómo vamos cumpliendo cada uno de los pasos que tenemos y la responsabilidad de ejecutar dentro de los planes de cada una de las políticas. Decir de que las tres comisiones, ¿verdad?, es un esfuerzo, es una responsabilidad de las tres comisiones ejecutar esta política, pero ahora la responsabilidad ya lleva a todas las comisiones, o sea, la responsabilidad del equipo técnico de cada una de las comisiones, que no deje pasar de que una determinada ley que tiene que ver con el tema ambiental no lleve el componente ambiental. Tiene, por ejemplo, el presupuesto tiene ya el tema generacional, tiene el tema ambiental, tiene varios componentes que tiene que ver, pues, y eso hay que darle seguimiento. Y tiene que ver mucho los equipos técnicos. Entonces, aquí, ¿qué funciona?
que cada los equipos técnicos tengan uniforme, unificado los criterios. O sea, no pueden dar una comisión y otra comisión, que esto es lo que yo pienso de determinada política y esto es lo que yo le voy a poner a la ley, sino que tiene que ir uniforme el criterio de cada una de las comisiones según la ley que tenemos en discusión en ese momento. Bueno, excelente, y además vienen trabajando en las actualizaciones de estas políticas, tengo entendido, ¿verdad? Así es. Actualmente las tres políticas se están actualizando y ya entra aprobación también, ya fue revisada el tema de género. Recuerde que tenemos aquí la generacional, la ambiental y la interculturalidad. Entonces viene también el tema de género. Todo el equipo de seguimiento nos vamos a reunir para ver cada una de las políticas cómo han quedado. Los ajustes pues que estamos teniendo. Entonces no son estáticas, ninguna de las políticas son estáticas, siempre van a tener su reforma de forma permanente. Qué excelente. Bueno, excelente el trabajo que se viene realizando, ¿verdad? Porque no es solamente aquí las leyes que están aprobando en beneficio y en restitución de derechos a la población, sino que hay políticas que muchos desconocen, así como las que hemos conocido el día de hoy, y que se están trabajando también para beneficio del mismo pueblo y para beneficio de un poder, pues, que es el poder legislativo, ¿verdad?, que es muy importante, diputada. Es que lo más importante, y hay que verlo así, de que todo tiene que ver con el medio ambiente. O sea, la tierra es la misma vida, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del ahorro del agua, estamos hablando de vida también. Estamos hablando del ahorro de energía. Entonces, no hay que verlo solo en la parte sustancial, en la parte económica, sino de cómo cada uno de nosotros aportamos a nuestro planeta. Eso es lo más importante. El tema del reciclaje en nuestras oficinas, en nuestros espacios de trabajo, eso se debe trasladar también a nuestra familia, porque esta es nuestra casa todo el día, ¿verdad?, laboral, pero después nos trasladamos a nuestros hogares y entonces hay que hacer conciencia también en cada uno de nuestras familias. Entonces es que hay que verlo de que ese es un aporte que tenemos que hacer nosotros como legisladores. No podemos quedar solamente en aprobación de las leyes sin hacer nada por nuestro planeta, pues. Entonces esa es la importancia de tener una política ambiental. O sea, son varias acciones. O sea, eso es la política, pues, las acciones que nosotros hacemos como legisladores, como trabajadores de cada una de las oficinas que nosotros tenemos aquí dentro de la Asamblea Nacional. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado y explicado en qué consiste esta importante política, y gracias a ustedes, amigos, amigas televidentes, por habernos acompañado en Legislando para Vos.